La mañana del 13 de agosto de 1704, la niebla se confunde con el humo de la pólvora cerca del poblado de Blenheim, en el valle del Danubio. El mariscal francés Tallard capitula ante las fuerzas aliadas a las órdenes del general inglés John Churchill, primer duque de Marlborough. La derrota de los franceses marca un hito en la guerra de sucesión española. La batalla de Hochstadt es un triunfo decisivo no solo de la corona inglesa, sino también del parlamentarismo inglés sobre el absolutismo francés. En señal de gratitud, la nación inglesa rinde homenaje a su héroe con un regalo a la altura del magno acontecimiento. Sobre un área de 1000 hectáreas en Woodstock, Oxford, surge la mayor residencia privada de Gran Bretaña, el Palacio de Blenheim. Hoy reside aquí el undécimo duque de Marlborough. Ninguno de sus descendientes pudo repetir la gloria de John Churchill. De hecho, solo uno de ellos se haría famoso en el mundo entero. Nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim y pasó a la historia como primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Sir Winston Spencer Churchill, autor de una biografía del primer duque de Marlborough, cuya fama es aún visible en todo el palacio. Los manuscritos originales de Winston Churchill se conservan en el palacio junto con otras biografías de miembros de la familia, igualmente de su puño y letra. La pompa y el lujo del palacio de Blenheim estaban destinados a la posteridad. El primer duque de Marlborough parece haber contemplado con suma indiferencia este noble monumento erigido en su honor por la nación agradecida. Una obra arquitectónica tensa, dramática, contradictoria, a tono con la divisa familiar en el escudo de los Marlborough, fiel pero desdichado. El arquitecto del Palacio de Blenheim no fue nada menos que el dramaturgo Sir John Vanbrugh. Entre el hombre de teatro y el duque de Marlborough existía una admiración recíproca. La nueva residencia debía tener carácter nacional y pregonar la gloria del general. Surgió un palacio semejante al telón de fondo de un teatro, una obra difícil de clasificar para los historiadores del arte. Torres de fortaleza medieval, fachadas barrocas, columnas unas veces dóricas y otras corintias, además de una retórica decorativa y figurativa en los interiores. Voltaire calificó el palacio de Blenheim de amasijo de piedras sin gusto ni encanto. A decir verdad, Voltaire no supo comprender la obra. A Vanbrugh le gustaban los efectos escénicos, amaba las formas arquitectónicas heterogéneas. Blenheim se convirtió en un monumento del prerromanticismo. Placer y severidad, osadía y tradición, crasos contrastes tensan el arco de su dramática arquitectura. Los suntuosos salones del palacio son un recorrido por la historia de las batallas del primer duque de Marlborough. También Winston Churchill los describe como un único himno a una fuerte personalidad. Siempre emergía del campo de batalla cabalgando victorioso. Se retiró invicto del escenario de la guerra. Las generaciones futuras no se cansaban de mencionarlo junto a Aníbal y César. Era el centro de la unión de casi 20 estados confederados. Tanto con su diplomacia como con sus victorias, mantenía unida a la Gran Alianza, y bajo su mando se hallaban los ejércitos de las 3/4 partes de Europa. Impuso su sello a la guerra en mar y tierra. Su mirada iba mucho más allá de los mares, y fueron los resultados de su política en Europa los que hicieron posible echar o reforzar los cimientos del dominio británico en Asia y el Nuevo Mundo. Durante 6 años, no solo fue el jefe supremo de la Alianza, sino también, aunque súbdito, el verdadero amo de Inglaterra. Cuando dirigía Europa,
era la cabeza de la administración estatal más gloriosa de la historia de Inglaterra. Salvó el imperio de los Habsburgo y destruyó para siempre el inmenso poderío de Francia. Horas después de la batalla de Blenheim, el duque de Marlborough le escribía a su esposa Sara: «No tengo tiempo para otra cosa que rogarte que asegures a la reina mi disposición a servirla y le hagas saber que su ejército ha logrado una gloriosa victoria. Monsieur Talat y otros dos generales se encuentran en mi coche mientras persigo al resto del enemigo». El documento original. Sin embargo, un par de años más tarde, la reina dejó caer al general retirándole su favor y de paso todo apoyo financiero cuando aún no habían concluido las obras del Palacio de Blenheim. El duque de Marlborough se había comprometido demasiado con las fuerzas liberales. El héroe homenajeado se vio incluso obligado a abandonar temporalmente Inglaterra, fiel pero desdichado. En vida del duque se terminó de decorar la Sala de la Paz, un salón que abre la mirada a la época del romanticismo. Un tremble, una ilusión óptica, una obra menos inglesa que francesa y por ende nada nacional. Por lo demás, ¿por qué no había de ser así justamente aquí, en una sala dedicada a la paz? El deseo de paz y armonía se expresa plenamente en el parque. Dentro se unen representantes de todos los continentes en el siglo XVIII. Fuera se puede pasear y comer placenteramente desde hace generaciones. Aún hoy, el undécimo duque de Marlborough invita a un público selecto a fiestas internacionales o a partidos de cricket. En la actualidad, el parque está abierto a todo el mundo, un idilio, un lugar de paz. El parque, obra maestra del gran arquitecto paisajista inglés del siglo XVIII, Lancelot Brown, quien hizo trasegar y apilar masas de tierra para crear un impresionante paisaje lacustre, donde antes un canal inconcluso de Banbrook dividía en dos la región. El sobrenombre de Capability Brown, Brown el habilidoso, no se lo pusieron al paisajista por gusto, sino por su notable habilidad para aprovechar lo que le ofrecía la naturaleza. El dique de los estanques es invisible. Su rebosadero forma una catarata artificial. Hoy se necesitarían 10 ingenieros para poder terminar en el mismo plazo todo lo que Lancelot Brown hizo solo. Una hazaña técnica. El cuarto duque le había dado carta blanca al paisajista. El riachuelo desemboca en un lago y su recorrido es sinuoso como el movimiento de una serpiente. Su trazado se construyó artificialmente. La ampliación del entorno del castillo le han proporcionado una imagen más agradable que la anterior, consiguiendo que los monumentos de su alrededor den una sensación de tranquilidad. Desde cada punto del parque, la vista del castillo es diferente. Una vez monumental, otra sencillo, algunas maravilloso y a veces excesivamente suntuoso. Lo que parece hecho por casualidad, está calculado y trazado con exactitud. Con anterioridad al año 2000,
Los árboles que definían el paseo eran olmos viejos, pero no han sobrevivido. El actual propietario planea, de acuerdo con el príncipe Carlos, plantar tilos en el paseo. A Sir Winston Churchill, gran estratega y persona muy tenaz, el castillo de Blenheim le impresionaba. Al hombre, joven y tímido que fue, el entorno le dio el coraje para hacer una propuesta de matrimonio. Recuerdos muy británicos. En el castillo de Blenheim ocurrieron los dos acontecimientos más importantes de mi vida, mi nacimiento y mi boda. Con ambos estoy muy satisfecho y soy feliz de que ocurriese así. A lo largo de los siglos, casi todos los duques de Marlborough se erigieron un monumento a sí mismos. Los jardines frente a las fachadas oriental y occidental son el fruto de un capricho del noveno duque de Marlborough. Réplicas desganadas del parterre acuático de Versalles. Sin duda, a Brown el habilidoso les habrían parecido insoportables. La propensión a la puesta en escena corona hoy también a la larga biblioteca. Hace más de 100 años que un órgano Willis adorna este sitio de charla y lectura. Originalmente, el recinto tenía un decorado más bien sobrio. John y Sarah no querían dilapidar más dinero en frescos de techo. Según Winston Churchill, la mundialmente famosa tacañería de la pareja se debía a una juventud rica en privaciones. No cabe duda de que toda la vida de John Churchill lleva el sello de su juventud, aquella impenetrable reserva disimulada bajo refinados modales cortesanos, sus nunca abandonados contactos y carteos con sus enemigos, su férrea frugalidad, ese jamás nadar harto y cómodo sobre la ola de la riqueza y la abundancia, y un apasionado rechazo a cualquier forma de despilfarro y ligereza. Tanto más suntuoso el sepulcro del amado esposo y héroe nacional en la capilla del palacio, un monumento para la eternidad. Las figuras a los lados del sarcófago simbolizan el triunfo y la historia. Un monumento a la gloria y veneración de un hombre a quien generaciones más tarde su descendiente rinde homenaje con frases grandilocuentes. John, duque de Marlborough, fue junto a Guillermo de Orange el más importante general y estadista de su época. Se convirtieron en precursores y defensores de la fe protestante, contribuyeron al triunfo de las instituciones parlamentarias y abrieron la puerta hacia una era de la razón y la libertad. El padre de Winston Churchill era el heredero de esta tradición. También a él se le recuerda en la capilla del palacio. Siempre despreció a su hijo, de cuya gloria posterior ya nunca pudo enterarse. Winston Churchill sufrió a causa del desprecio paterno tal vez toda su vida. A fin de cuentas, él también había nacido bajo la divisa del escudo del palacio de Blenheim, fiel pero desdichado.